La primera semana de la segunda quincena de julio ha arrancado pegando fuerte, sobre todo en la localidad albaceteña de Villarrobledo, 47 grados, ni más ni menos. El tercer episodio de calor extremo del año se ha traducido en el tercer aviso rojo por altas temperaturas en la campiña cordobesa, con el termómetro superando los 44 grados. La tregua del fin de semana ya se fue quebrando durante la tarde de ayer debido al regreso de la masa de aire cálido al centro peninsular, y el punto álgido se ha dado esta tarde. En todo el valle del Guadalquivir se han sufrido al menos 42 grados y en algunos puntos del Alto Guadalquivir se ha llegado a 43 o 44. En el Observatorio de Córdoba Aeropuerto se ha registrado la cuarta temperatura más alta de todo el país, 44 grados y medio a las 5 de la tarde. Una hora después, en Montoro, incluso había una décima más. En el resto de la provincia, el aumento de las temperaturas ha dejado máximas en el rango de 40 o 41 grados, con aviso naranja tanto en Sierra Morena, Los Pedroches, como en la Subbética. También quedan atrás las mínimas suaves del fin de semana, en torno a los 18 grados. En todo el territorio cordobés vuelven a quedar por encima de los 20. El calor seguirá siendo muy intenso entre mañana martes y el jueves, aunque irá experimentando un progresivo descenso hasta bajar de los 40 grados durante el fin de semana. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este lunes 17 de julio. Estos son los titulares de PTV Noticias. El Gobierno municipal anuncia una nueva bajada de impuestos y tasas, la quinta consecutiva en el Ayuntamiento. Aseguran que la mejora en la gestión recaudatoria garantiza la sostenibilidad de las empresas municipales y la prestación de los servicios públicos. 3.170 nuevos proyectos industriales se han puesto en marcha en Andalucía en solo dos años, el 11% de ellos de alta componente tecnológica. El consejero Jorge Paradela visita Kunes Koper, la antigua Electromecánicas, y destaca su aportación a la transformación energética y su contribución a la revolución verde. El Córdoba perdió 2-0 en su primer amistoso de pretemporada, resuelto por el Sevilla en el último cuarto del partido. Gudel fue el capitán en un ensayo en el que Iván Áñez debutara todos los fichajes con la excepción de Adri Castellano como molestias físicas, Adilson, La Peña, Alex Sala y Albarrán, que ha sido presentado esta mañana. La mejora en la gestión de la recaudación va a posibilitar la quinta bajada de impuestos consecutiva en 2024. El Ayuntamiento de Córdoba garantiza la prestación de servicios públicos de calidad en el día a día y la sostenibilidad de las empresas municipales. Después de la aprobación del proyecto de presupuestos de 2023 el pasado jueves, el Gobierno municipal ya ha iniciado la tramitación del expediente de renovación de la ordenación fiscal para 2024. Un documento clave para proseguir con el impulso de la actividad económica de Córdoba y la bajada de la presión fiscal para las familias. Es uno de los compromisos de los 100 primeros días de mandato. Es un documento que supone ya la quinta bajada consecutiva fiscal que se produce en Córdoba. Son 5 años bajando impuestos a las familias y al tejido productivo. El reto del mandato es situar a Córdoba como ciudad referente en la competitividad fiscal. Bajo esas premisas y en diálogo con los grupos municipales de la oposición, las ordenanzas fiscales de 2024 profundizarán en la reducción de impuestos y tasas. En particular, la tasa para la tramitación de actividades sometidas a prevención ambiental, declaraciones responsables de inicio de actividad y otras autorizaciones administrativas, con una bajada del 2% de las cuotas. Las tasas por licencias urbanísticas, control de declaraciones responsables y comunicaciones urbanísticas, con una bajada del 5% de las cuotas. Para la instalación de los kioscos en la vía pública, un menos 20% de las cuotas para los kioscos de prensa. En relación a los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, un 2% de la cuota de los vehículos turismo. Sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, un menos 2% del tipo de gravamen. Para el impuesto sobre actividad económica, un menos 2% del tipo de gravamen. Y en relación al impuesto sobre los bienes inmuebles, aumentaremos un 5% los porcentajes de los respectivos tramos de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles para las familias numerosas. La edil de Hacienda ha argumentado que la reducción de la carga impositiva se ajusta a la realidad de la situación actual y ha asegurado que no va a suponer merma alguna en la prestación de los servicios públicos. El PSOE ha presentado contencioso contra el contrato de patrocinio a la FIA por considerarlo fraude de ley. Córdoba acogió la Conferencia Mundial del Automovilismo del 19 al 22 de junio.
El portavoz socialista Antonio Hurtado ha presentado un contencioso administrativo contra el contrato de patrocinio firmado por el Ayuntamiento de Córdoba y la Federación Internacional de Automovilismo con motivo de la conferencia mundial celebrada en la ciudad entre el 19 y el 22 de junio, por considerarlo fraude de ley. El contencioso se presenta en concreto contra el decreto aprobatorio del pliego de cláusula administrativa y el de condiciones técnicas. Hurtado afirma que en el expediente no consta estudio de mercado alguno, como pone de manifiesto el informe de intervención. Algo que es de especial relevancia dada la diferencia entre el contrato de patrocinio y la subvención. El edil explica que en el primero solo importa el impacto publicitario que pueda originar la actividad, mientras que en la subvención la finalidad que se persigue es hacer posible una actividad considerada de interés público. Hurtado detalla que el contrato de patrocinio se ha adjudicado de manera directa, sin competencia y sin estudio de mercado. El portavoz socialista insiste en que el ayuntamiento comete un fraude de ley cuando recurre el contrato de patrocinio buscando apoyar una determinada actividad, más que obtener retorno publicitario. La empresa cordobesa Cunex Copper es uno de los grandes ejemplos de la transición energética en Andalucía. Así lo ha subrayado el consejero de Industria, Jorge Paradela, tras visitar las instalaciones y destacar los planes de inversión de esta compañía vinculados a las energías renovables. Para el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, Cunex Copper es uno de los mejores ejemplos de cómo la industria tradicional va transicionando hacia nuevos procesos productivos con los que afrontar los nuevos retos. Cunex, heredera de la antigua Electromecánicas, se dedica a la transformación del cobre y el aluminio en distintos productos. Da trabajo directo a 400 personas y a más de 1.000 de forma indirecta, un modelo a seguir, según la Junta, sobre todo en su camino hacia la sostenibilidad energética. La Junta tiene una estrategia industrial muy fuerte, muy potente, se llama el Plan Crece Industria, que precisamente lo que trata es de impulsar industria de la mano de las energías renovables, de una política energética propia, ¿no? Por eso trataba de explicar que en una visita como esta uno ve en primera persona en qué consiste, ¿no?, el papel de la industria en la transición energética. El consejero ha destacado la importancia de industrializar Andalucía. La industria, según Jorge Paradela, genera empleo y empleo estable y mejor remunerado. El Ejecutivo andaluz apuesta por la creación de nuevas empresas en este sector y parece que por el momento el plan funciona. Nosotros hemos hecho balance recientemente de la primera fase de ese plan y entre 2021 y 2022 se han puesto en marcha 3.170 proyectos industriales nuevos en Andalucía, 3.170. 352 de los cuales, es decir, un 11%, tienen además una alta componente tecnológica. Nos habíamos planteado un objetivo de atraer 5.100 millones de euros de inversión industrial. En esa fase lo hemos superado con creces, 6.700, y ese es el camino en el cual queremos continuar, ¿no? La nueva industria tiene que ser, según Paradela, el corazón de la revolución verde. No solo en cuanto a su contribución a la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización, también por su potencialidad en generar riqueza y empleo de calidad en este proceso. De los hornos de la factoría de Cunex Copper salen distintos productos como el alambrón, el alambre, el hilo de cobre y el hilo recubierto de estaño. Entre el 70 y el 80% de la producción se dirige a la exportación. Con más de 900 millones de ventas en el exterior durante el primer semestre, Cunex es la quinta compañía en el ranking andaluz. Lo bonito que tiene esta industria es que es la columna vertebral de la electrificación de la economía. Si queremos transicionar de verdad la economía, necesitas cobre para prácticamente todos, para la generación, para la distribución, para todos los diferentes elementos de la cadena de valor. Y es un orgullo para mí que esta empresa desde Córdoba pues esté siendo uno de los pilares de la transición energética para el sur de Europa. Desde hace unos años, Cunex Copper está afrontando el reto de la transición ecológica y contribuyendo a la transformación de determinados paradigmas. De Cunex parten bobinas para todas las marcas de vehículos eléctricos y el cobre recubierto de estaño que se emplea en la construcción de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas. Precisamente sobre la utilización de esta energía pivota el plan de inversión de esta compañía. Tenemos un plan de inversión nuevo. En los terrenos que adquirimos adyacentes a la fábrica, la idea es poner 10 megas de autoconsumo, 10 megas fotovoltaicos que te permitan durante las horas de sol que la totalidad de la energía eléctrica que consume esta fábrica sea producida por placas fotovoltaicas propias.
Además de este proyecto para el abastecimiento a partir de energías renovables, Cunex está avanzando la digitalización de sus procesos y herramientas de gestión y en procurar la máxima conectividad en las instalaciones, lo que redunda la seguridad y la salud de los trabajadores. En la última década, 33 de los 77 municipios de Córdoba han perdido habitantes. Un grupo de expertos trabajará con la finalidad de diseñar una estrategia para hacer frente al reto demográfico. 20.000 cordobeses se han marchado de la provincia de Córdoba en los últimos 10 años. Encabezada por el consejero de Justicia y el presidente de la Diputación, el Palacio de la Merced ha acogido la segunda reunión para abordar el desafío demográfico junto al comité de expertos. El grupo de expertos lo forman Luis Ayuso Sánchez, codirector de la Estrategia frente al Desarrollo Demográfico, Carlos de la Hera, codirector de la Estrategia frente al Desarrollo Demográfico, Edelvira Barreira, ex alta comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Eugenio Sejudo García, Universidad de Granada, Joaquín Recaño Valverde, Centro de Estudio Demográfico, Juan José Manzano Sánchez, Alma Natura. A ellos se suman Teresa Muela de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Pedro Fernández de la Asociación Rural de Andalucía, Alberto Corpa del Consorcio Fernando de los Ríos, María del Mar Soto de la Universidad de Málaga y Eladia Yescas de la Fundación Centra. Estas personas, como digo, constituyen ese grupo de trabajo que nos va a dar la posibilidad de ese diagnóstico, como es, ahora lo va a comentar el consejero, tiene previsto sacar sus conclusiones pues a mediados del 2024, me comentaba, y a partir de ahí poner encima de la mesa, nosotros queremos tener el borrador antes que acabe el año. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear las bases de esa colaboración en el presupuesto de 2024. 33 de los 77 municipios de Córdoba han perdido habitantes en la última década. En Andalucía las zonas costeras ven incrementada su población, mientras que las zonas del interior tienen un problema de pérdida de habitantes. Se trata de un balance negativo para la provincia, aunque datos positivos a nivel autonómico. Ya le puedo decir que si se pierde población en los municipios de Andalucía, en cualquiera, no es porque haya una menor calidad de los servicios o una menor calidad de vida en esos municipios. Todo lo contrario, hoy les puedo asegurar que en los municipios, y particularmente en los municipios pequeños de Andalucía o en los municipios pequeños de Córdoba, la calidad de vida, la calidad de los servicios que se prestan por habitante son superiores a los que se puede prestar en cualquier capital de provincia de Andalucía. El objetivo marcado es la estabilización de la población en los próximos 5 años, recuperar parte de los habitantes perdidos en los siguientes 5, para que en la siguiente década se incremente la población de las zonas rurales. Los jardines de Oribe están sirviendo de laboratorio para una interesante iniciativa medioambiental. Se han introducido animales y plantas en el estanque con un doble objetivo: renaturalizar el espacio y controlar la colonia de mosquitos. El pasado 14 de abril, trabajadores del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Jardín Botánico y activistas de Aserquía por el Clima y Regina Magdalena por el Clima pusieron en marcha un proyecto de renaturalización del estanque de los jardines de Oribe, con el objetivo de mantener a raya la posible proliferación de larvas de mosquito. A partir de esa fecha se introdujeron ejemplares de plantas y fauna acuáticas, entre ellos el gran caracol de estanque, un molusco acuático pulmonado depredador de huevos de mosquito, o el caballito del diablo, un animal territorial que se aparea y deposita los huevos en el mismo estanque. También se han liberado nononectas, conocidos como remeros por sus característicos movimientos con sus largas patas traseras, muy similares al movimiento de los remos de una barca, y varios ejemplares de ranacuajos, larvas de rana común con las patas traseras ya formadas, que rápidamente han colonizado el espacio. La rana común es el anfibio más abundante y su presencia es un indicador de calidad y equilibrio del medio. 3 meses después de la introducción de estas especies, el balance realizado por los impulsores de la iniciativa es muy positivo. Una vez asentada la fauna acuática, el agua se mantiene limpia de larvas de mosquito, especie oportunista que coloniza rápidamente aguas en mal estado o biológicamente pobres. La renaturalización de este estanque es un buen ejemplo de colaboración público-ciudadana que podría impulsar intervenciones similares en otros espacios. El Córdoba inauguró la serie de amistosos de pretemporada resistiendo durante 70 minutos contra el Sevilla, que terminó imponiéndose por 2-0 en un test a puerta cerrada en Montecastillo. Sin Adri Castellano tocado, Iván Ania dio el brazalete a Gudel y minutos a 8 chicos del filial.
Con apenas 5 días de entrenamientos en las piernas, los futbolistas del nuevo Córdoba 23-24 disputaron el primer partido del verano el pasado viernes. Enfrente estuvo un Sevilla más rodado, que sin embargo no pudo plasmar las dos categorías de diferencia hasta bien entrado el segundo tiempo. Ya en el minuto 71, Isaac batió a Lluís Tarrés después de ganar la carrera al central del Córdoba B, Álex Jiménez, quien también cometió el penalti que Lamela aprovechó para establecer el 2-0 definitivo. Bueno, la valoración no es positiva porque no es el resultado que queríamos, más allá de que sea pretemporada y lo que menos importa es el resultado, pero sí que las sensaciones son mejor de lo que dice el resultado. En líneas generales el equipo ha competido bien, es una pena el resultado, más allá de que estamos en pretemporada y estamos cogiendo todavía los conceptos, pero creo que hay cosas positivas, otras tenemos que mejorar, pero se ve cosas positivas en jugadores muy jóvenes y que van a ir creciendo seguramente a medida que vayan pasando los entrenamientos. En su primer experimento como técnico blanquiverde, Iván Ani apostó por un 11 integrado por Carlos Marín en la portería, Albarrán, Matías Barboza, Gudel y Alex López en la defensa, Cristian Delgado y Diarra en el doble pivote y Carracedo, Quique Márquez y Adilson acompañando a Antonio Casas en el ataque. Gudel reapareció con el brazalete de capitán y como líder de una zaga que no encajó en la primera mitad. Bueno, pues sin palabras, ¿no? Creo que era un momento especial para mí. Estaba esperando muchísimos días para estar de vuelta en el campo y además contra un equipo como Sevilla. Conozco mucha gente aquí. Un día especial y me siento muy bien, con mucha confianza y buenas sensaciones después del partido, sí. Las molestias físicas que ha acusado en las primeras sesiones de trabajo impidieron a Adri Castellano participar en el encuentro junto a otros 5 componentes del primer equipo: Tarrés, La Peña, Calderón, Simo y Alex Sala, y otros 6 chicos del filial. El citado Álex Jiménez, Jan Reisach, Mar Esteban, Rubén García, Óscar Jiménez y Adrián Vázquez. Mientras, la ronda de presentaciones sigue su curso. Hoy ha sido el turno del lateral derecho catalán, Carlos Albarrán, procedente del Algeciras. Agradecer a tanto a Antonio como a Raúl, a Juanito, al club en general, la oportunidad que me han dado, han confiado en mí para que yo esté aquí y yo estoy muy contento, muy feliz. Tengo muchas ganas de comenzar ya la temporada y de poder luchar por algo bonito y que estoy seguro que será así. Así que creo que tenemos muy buen equipo, tienen que llegar algunos fichajes, pero veo al equipo bien, hay buen ambiente y ya te digo, muy contento y con muchas ganas de que comience la liga. Formado en las categorías inferiores del Español, a sus 28 años tiene una dilatada carrera en la categoría, donde ha competido en clubes como el San Andreu, Llagostera, Badalona, Nastic y de forma más reciente en el Algeciras. En el Córdoba firma por 2 años y deberá tener la competencia de un nuevo fichaje aún sin anunciar. Esta semana está previsto que también se presente el mediocentro Alex Sala, que llega cedido del Girona. El mercado de fichajes va a tirones, aunque con más lentitud que otros años. Dos blanquiverdes como Alberto Jiménez y Armando Sasua ya han encontrado acomodo. El central ha firmado en el Castellón y el inglés en el Atlético Baleares. Su regreso al Arcángel se sabrá con exactitud el próximo miércoles, día en el que se celebrará el calendario de Primera Federación en Las Rozas. También esta semana el primer equipo disputará un nuevo amistoso. Será ante el filial el próximo viernes por la mañana. Hasta las 9 de la noche de hoy hay aviso rojo por temperaturas máximas en la Campiña y aviso naranja en Sierra Morena, Los Pedroches y la Subbética. Según la predicción para mañana martes, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos y variables, tendiendo a componente oeste. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o subirán, mientras que las máximas bajarán. En la capital se esperan entre 22 y 42 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Menudo problema tenemos con el agua. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Mira, si cierras el grifo mientras te lavas los dientes, puedes ahorrar mucha agua. Y si lavamos los platos juntos, podemos hacerlo de manera mucho más eficiente.
El agua de mañana está en tus manos. Emaxa. La ciudad califal de Medina Zahara ofrece visitas teatralizadas nocturnas. En su octava edición, esta actividad cultural narra el momento de la construcción de los grandes edificios del conjunto arqueológico. El archivo, la filmoteca, los museos arqueológicos y bellas artes y Medina Zahara acogen el programa Vacaciones de Cultura, que integra actividades para todos los públicos, como talleres para niños, visitas guiadas, conciertos y exposiciones. El conjunto arqueológico Medina Zahara ofrece la visita teatralizada nocturna titulada Arte y Poder en la corte de Abderramán III. La actividad teatral, gratuita y previa inscripción, tiene lugar los viernes y sábados hasta el 21 de septiembre. A través de la dramatización, cinco actores encarnan a los arquitectos que estuvieron al frente de la edificación del monumento. ¿Quién mejor que ellos para contarnos la historia del conjunto arqueológico? Ya son, si no me equivoco, los octavos años de estas visitas teatralizadas nocturnas, que bueno, no hay más que ver la respuesta que tienen año tras año, sobre todo uno que habría pensado que es de turista, pero sobre todo público cordobés que tenemos, que viene pues a pasar la noche con nosotros y a conocer su patrimonio. La historia desarrolla el momento en el que se están construyendo los grandes edificios de Medina Zahara y cuyos espectadores serán testigos del papel que jugaron el arte y la arquitectura en la exaltación de la figura califal. Algunos arreglos, todos menores pero completamente necesarios. El problema de una reforma es que no sabes con lo que te vas a encontrar justo hasta que la empiezas. Bueno, la acción principal la hemos llevado a cabo en las estancias del servicio al oeste, tal y como estaba planificado. Hemos ampliado algunas habitaciones y además modificado la distribución de otras dos. Bueno, faltan algunos detalles todavía, pero nada relevante por fortuna. Nos despedimos ya desde el Teatro de la Axerquía. El broche del informativo de hoy lo pone el concierto de Arde Bogotá en la clausura del Festival de la Guitarra. Hasta mañana. Llegar abajo, que haya suerte en evitar la muerte y en bailar tan fuerte que al final revientes y al fin. Y al fin, llegar abajo. Hoy voy a verte por fin, hoy voy a verte por fin. Y en el Uber siento, y en el Uber siento que al llegar allí voy a poder morir. ¿Qué es lo que nos tiene así? ¿Y qué es lo que nos tiene así? Que al cruzar miradas, al pasar la sala, se me caen las babas y empiezo a pedir que haya suerte en evitar la muerte y en bailar tan fuerte que al final revientes y al fin. Y al fin, llegar abajo.